puede ser. Soy indetectable. Soy inencontrable. Soy invisible. ¡Déjate de tretas paganas! ¡Tus ojos impíos no acabarán conmigo! ¡Lilibon! ¡Lilibon! Y los compatriotas mueren. Y los cobardes que acechan en el barro. Había una carta en el cadáver. ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Mon Dieu! ¡En el tejado de la capilla! ¡Merde! ¡Vaya si lo veo! ¡El fantasma de San Germán! ¡Era cierto! ¡Me da un síncope! No seas exagerada. No es más que una sombra. Espera. ¿No? Ay, ya no sé.
¿Alguien ha estado aquí? No hace ni dos días que cogimos la espada y ya ha desaparecido. ¡Puah! ¡Merde! La culpa es de Herbrick. Se quedaría dormido en el puesto esa noche. Ahora duerme en el infierno como se merece. Un mensaje y un mapa. Los ladrones dejaron pruebas. ¿Robaron una espada Ulfberg? Si es cierto lo que dicen, está hecha de acero al crisol. Tal vez valga la pena buscarla.
aquí. Esa espada que tienes, la que robaste del campamento. ¿La que robamos? Esos hombres y yo. Pero solo hay una espada. Y solo puede haber un dueño. La mano de Tyr es mía. Mis amigos queridos. Mis hermanos, mis compañeros. Ellos la codiciaban. Pero yo no podía dejársela. No tenía elección. Una espada Ulfberht, hecha de acero al crisol. Nunca había visto una de cerca. Se venden por muchísimo dinero. Casi no hay precio que pueda hacer honor a esta espada. Tiene tanto poder como belleza. Es algo que se entiende cuando la blandes. Pero tú no vas a hacerlo. Si la quieres, tu única opción es luchar por ella. Mírame, mírame bien. ¿Te parece que soy como esos hombres? Sé inteligente y dame la espada. Te miro, te veo, pero... ¡No! He matado a mis hermanos. ¡Tiene que ser mía! Si no, esto no habrá servido de nada. Ellos ya no están, y tú no mereces compasión por traicionar a los tuyos. Deja la espada, aléjate, y no vuelvas a cruzarte conmigo jamás. Todos sus hombres, sus hermanos, sus compañeros. Por una espada. Un arma magnífica. Será mejor que toca no la veas. Mía, y solo mía. Oh, amigos míos, lloro por vosotros. Debisteis haberme dejado tenerla. ¡Alto ahí! ¡Esa plata no es vuestra! ¡Y lo sueñes! ¡Es la plata que nos habéis quitado! ¡Grito! ¡Tienen la misma mano de su lado! ¡Vas a sufrir! ¡Aparte! ¡Juntos lograremos vencer! ¡Mataos, rápido! ¡Voy a degollar! ¡Ceged, brancos! Ese era el último. Gracias, desconocido. Minusvaloramos su fuerza y habríamos sucumbido sin tu ayuda. No es frecuente ver a paisanos robar a soldados armados. Lo que se estaban llevando es nuestra plata. Nos suben los impuestos y se quedan el dinero para sus caprichos. Cierto. Nos ayudaste a recuperarlo, pero no somos dados a compartir. Confío en que nos dejes pasar. A cambio, te daremos un mapa que les quitamos a los hombres del gobernador. ¿A dónde lleva?
El gobernador tiene un edificio en el norte. El mapa muestra una entrada secreta. Imagina lo que podrás encontrar. Pensábamos saquearlo nosotros, pero te prometí una recompensa. Como has dicho, estaríais muertos de no ser por mí. Conservad la vida y dejadme la plata. Eres tan cruel como ellos. Muy bien, quédate la plata y arde en el infierno. La plata sí que da la felicidad.
fui a grabar. ¡Ajá! ¿Aquí? No tienes espectadores. Te engañan los ojos, pagano. ¿Acaso no me ves rodeado de admiradores? Y no pienso defraudarlos. Desenvaina tu arma, salta a mi palestra y prepárate para la derrota. ¡Ajá! No tienes escapatoria, pagano. Morirás en esta liza. Lo último que escucharás serán los aplausos y vítores de esta mi compañía. Pues soy Herberdu Lilibon. Y tú dejarás de ser alguien pronto. Tu ataque es un estorbo, pero no me ganas a elegancia y plomo. No me engañan, ahí está nuestro enemigo. No hay tiempo para entrenar. Tendremos que poner a prueba nuestro temple. ¡A las armas, hermanas! ¡Devolvamos esa pestilencia maligna a lo más profundo del infierno! Te había subestimado. Creía que los paganos solo sabíais agitar las armas en el aire como los niños.
Estas mercancías eran... devolverlas. Esto se va a complicar, Samia. Se retrasó la semana pasada y se retrasa esta. Nunca llega tarde cuando hay bebida barata en el café. ¡Dios mío!
¡Corred por tus vides! ¡Ya! Se retrasó la semana pasada y se retrasa esto. ¡Nunca llega tarde cuando hay bebida barata en la taberna! La semana pasada y se retrasa esta. Pues nunca llega tarde cuando hay bebida barata en la taberna. Parece que estás esperando a alguien. Todo el mundo espera algo. Determinación, coraje, amor. Y mercancías que se entregan al abrigo de la noche. Yo tengo el cargamento que estás esperando. ¡Ah, por fin! ¡La medicina! Los niños llevan días esperándola. He rezado día y noche tanto como he podido. ¡Pero la fiebre no les baja! ¡Dame la mercancía deprisa! Dame el dinero. Y un poco más por las molestias. ¿Qué? ¡Es indignante! ¡Eso es mío! ¡Solo te pagaré lo que te debo! ¡Ni una moneda más! ¿Las quieres o no? De acuerdo. Aquí tienes. Es más de lo que vale. ¿Qué le ha pasado al tipo que las traía antes? Lo han sustituido. Adiós. ¡Acabó el dios Mans! ¿Quién perturba nuestro culto? ¡Merde! ¡Es un nórdico! En la hora más oscura, cuando vengan los demonios, llámame y los combatiremos. ¡Haced que pierda el ritmo! ¡Qué locura! Quizá hayan dejado algo que explique su comportamiento. Perdieron la fe en su dios y encontraron fútil solaz en uno nuevo.